Señores, ya estamos de vuelta y es un privilegio, como estamos hablando de cantar y los beneficios que nos aportan a nuestra salud, hoy nos complacemos en recibir a un artista joven que viene ya con una trayectoria en la música, en el género de la bachata, y ella es Chantal a otro nivel. Hoy vamos a enterarnos de quién se trata. Buenos días. Buen día. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Para nosotros es un placer tenerte acá en nuestro hogar, que también es tu hogar. Gracias. Qué bien, y quiero que me hables así brevemente de tu trayectoria. ¿Cantas bachata? Bachata, con mucho sentimiento. A una mujer cantando bachata, yo creo que ya este género como que ha contagiado a muchas de las jóvenes que quieren también incluirse en este medio artístico y a través de la bachata. Pues cuéntame un poquito de eso. Claro que sí, yo empecé cantando bachata en un grupo de chicas llamada Chicas Primavera. Duré 8 años ahí como líder y luego digo, bueno, quiero ver cómo me va como solista. Y gracias a Dios tengo 1 año y 2 meses con mi grupo. Ay, pero qué bien, o sea, tienes una agrupación completa. Eres la líder del grupo. Claro que sí. Bien, ¿y cuántos años más o menos? Un año y 2 meses con mi grupo. Ay, pero qué chévere. Chantal, ¿y por qué la bachata? Porque es raro, porque muchas veces las jóvenes se inclinan más por el merengue, por otro tipo de género, pero la bachata, que más vemos a los hombres en este tipo de género musical. Mira, la bachata me identifica como dominicana que soy. Y también me encanta. Yo creo que es un género que es tierno, sensual. Me imagino. Y muy rico de bailar. Ah, o sea, que te gusta el ritmo también. Claro que sí. Bueno, Chantal, pues mira, déjame decirte que yo estoy curiosa por escucharte. Y yo sé que el público también, al ver una mujer joven que se dedica de manera profesional a la música, que no es para todo el mundo, señores, ¿naciste con el talento o aprendiste? ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba realmente la música? Desde pequeña siempre me ha gustado la música. Con eso se nace, pero también le damos un toquecito profesionalidad. Exacto, porque puedes tener el talento y lo vas perfeccionando ya a través de educación, de institutos que se encargan de perfeccionar a cualquier cantante que quiera. Así es. Muy bien. Chantal, ¿y qué tú vas a cantar? La canción que tengo de promoción se llama ¿Para qué volviste? Yo sé que ustedes se van a identificar con ella. ¿Para qué volviste? ¿Para qué volviste? Bueno, pues nos enorgullecemos de recibir, señores, a esta joven artista, Chantal, a otro nivel. Así es que vamos a deleitarnos con esta hermosa voz y yo sé que ustedes también lo van a disfrutar. Sinceramente no.
Mi vida, no lo niegues más, ya no quiero seguir en esta falsa.
me olvidaré.